All right, everyone, we got Ford Ezequiel Ponce here for you. If you have a question in English, Leo will translate. We'll start in the room. Yeah, good. All right, so we'll start off. Primero, ¿cómo te sientes marcando tu primer gol contra un rival muy grande? Bueno, primeramente, contento por la victoria del equipo. Muy contento también en lo personal porque pude ayudar. Y nada, tenemos tres puntos muy importantes, demostramos un lindo juego. Pero también hacer un paréntesis aparte por Lawrence, que no sabemos cómo está su situación y nada, esperamos y les deseamos lo mejor. Commenting about his first goal, he says he was very happy that he put his first goal against a huge rival. It was three important points, but the team is looking forward for the next matches and hopefully Lawrence will come back healthy. All right, we'll start off with the questions in the room. Shut off. Ezequiel, congratulations on the win. You're just the second team to win here at BMO Stadium this season. Ben Olsen, your coach, talked about that you like to play these sexy teams. Do you kind of agree with that, that the best brings out of you when you play these teams filled with stars like LAFC? Dice que a ti te gusta jugar contra equipos grandes. ¿Sientes que eso te motiva mucho para jugar contra estos equipos? No, obviamente que se tienen que tomar un poco más de atención, que en realidad no debería pasar, debería pasar en cada partido. Es algo para mejorar, para aprender, y hoy demostramos que estamos a la altura de los grandes equipos y haciendo un buen fútbol. Like you said, it was a big game, but he's expected to do that every game. Doesn't matter if it's big. Like you said, he's always ready for anything. Houston has a lot of success on the road this season. I think the second most points in the Western Conference. So what has led to kind of the road success of this team this year? ¿Qué la motivó al equipo a seguir con el success, con el ganando y todo eso? Perdón, no entendí. ¿Cómo que ha motivado al equipo con el éxito? Perdón. Ah, bueno, sí, no, tenemos que seguir por el mismo camino, con la idea de nuestro entrenador, estando juntos como lo hemos demostrado esta noche. La verdad que se pueden hacer cosas buenas y nada, estamos muy contentos por el trabajo, por el rendimiento, pero esto sigue y tenemos que ratificar lo que hicimos esta noche. Yeah, it's about going on the same path, keep playing their game, keep training hard, and just being themselves. Lastly, could you get some thoughts on playing with Lawrence and Ali? Tus pensamientos jugando con Lawrence. No, muy es un jugador muy importante para nosotros, es un chico que se está adaptando muy bien a nuestro sistema de juego y nosotros podemos ayudarlo a él también. Y bueno, hoy lo demostró los pocos minutos que estuvo dentro del campo de juego, que nos ayudó muchísimo. He's a very important player to the team. He's a player that's adapted very well to the system, and like himself and the other and his other teammates are helping him move on and keep playing forward. Let's do one on Zoom. So we'll do one on Zoom from Jorge. You can ask a question now. Ponce, felicidades por el gol. Su segundo con el equipo, el primer del torneo. Un gran juego hoy. El equipo mostró el nivel, la calidad que tiene el equipo para llegar al playoffs, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted en lo personal y cómo se siente el equipo? Jorge, buenas noches. Bueno, gracias por el comentario. La verdad que nosotros nos sentimos muy bien, estamos muy contentos por el rendimiento que demostramos hoy. Disfrutamos de jugar al fútbol y bueno, creo que eso se vio demostrado en el resultado también. All right, is there any other questions in the Zoom? Okay. Thank you so much. Thank you for attending the press conference. Everyone have a good night.